Bien, ya nos encontramos nuevamente en RMAP y para proceder con la rotación de nuestro marco de datos, primero activaremos la herramienta selección de elementos y a continuación vamos a seleccionar el marco de datos en el que se realizará esta rotación. Acabamos de seleccionar el marco de datos layers. Ahora tenemos dos formas en las que podemos ejecutar esta rotación. Primero, la forma manual, en la que primero vamos a seleccionar la opción rotación de data frame y observarán que el gráfico del cursor ha variado. Para iniciar con la rotación, simplemente den un clic izquierdo con su ratón y sin soltar, inicien la rotación según convenga. Fíjense que tras realizar la rotación, se observa al centro de nuestro marco de datos los grados en base a los cuales estaría dando dicha rotación. Podríamos trabajar en función a 300 grados, soltamos y tendríamos el siguiente resultado. Al momento de rotar nuestro marco de datos, observamos que absolutamente todas las capas que componían dicho marco de datos han sido rotados, cambiándose también la orientación. Es por ello que el gráfico del norte ha variado. Ahora nuestro norte se encuentra en esta dirección. Y en base a esta indicación, sabemos hacia qué lados se hallarían los puntos cardinales restantes. Ahora vamos a generar la rotación utilizando los valores de rotación establecidos en la siguiente lista. Antes de ello, vamos a eliminar la rotación realizada hace unos momentos seleccionando limpiar rotación. Fíjense cómo restablecemos la orientación de nuestro marco de datos. Y ahora nos dirigimos a la siguiente ventana desplegable y seleccionaremos 40 grados. Fíjense cómo de manera automática nuestro marco de datos y todas las capas incluidas en este rotan en base a la cantidad especificada. Para finalizar, no solo se aprecian cambios dentro del marco de datos en el que estábamos trabajando, sino que también la delimitación de dicho marco de datos dentro de nuestro mapa de ubicación también varía. Restablecemos la rotación seleccionando limpiar, limpiar rotación y listo.